El día de hoy haremos copy trading por 15 días para ver cuánto dinero podemos llegar a conseguir. Estaremos copiando a diferentes traders para ver cuánta rentabilidad nos darán en 2 semanas y si esto realmente funciona. En el caso de ganar, ganaremos sin hacer prácticamente nada y en el caso de perder, perderemos sin hacer nada. Pase lo que pase, lo mostraremos en este video con resultados, así que empecemos. El copy trading, como su traducción indica, es copiar el trading de otra persona. Básicamente se basa en copiar todas las operaciones que haga otra persona sin que nosotros tengamos que hacer nada, como si fuera una especie de ingreso pasivo. Si el trader gana, nosotros ganamos, y si el trader pierde, nosotros perdemos. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen copy trading conmigo. A la hora de que yo abra una operación en el mercado, automáticamente ustedes van a entrar en esa misma operación. El beneficio para ustedes es ganar con mis operaciones, por lo cual, si a mí me sale bien, ustedes van a ganar dinero. Y el beneficio para mí de que me dejen copiar mis operaciones es que básicamente voy a obtener una pequeña comisión de los beneficios de los inversores. Pequeña aclaración, yo no hago copy trading, sino que esto es solo un ejemplo. Todo esto que acabamos de explicar se hace de una manera muy fácil a la hora de la práctica, ya que lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro dinero, depositarlo en otra persona y ya automáticamente el resto se hace solo. Pareciera un método fácil para ganar dinero, pero la realidad es totalmente diferente. Antes de mostrarles cómo hacer copy trading y ver cuánto dinero logramos conseguir ganar en 15 días, tengo que aclarar una cosa muy importante, y es que esto no deja de ser una inversión de altísimo riesgo, ya que nuestro dinero depende todo el rato de otra persona. Si esa persona gana un 100%, nosotros ganaremos un 100%, pero si esa persona quiebra, nosotros también quebraremos. Habiendo aclarado lo más importante, pasemos a la acción. ¿Cómo hacemos copy trading? Lo primero de todo es elegir en dónde vamos a hacer copy trading. En este caso en particular, elegimos la plataforma de Prime XBT, ya que la hemos utilizado en anteriores videos del canal y la verdad no nos dio ningún tipo de problemas. Así que la vamos a volver a utilizar para hacer esta nueva prueba. Obviamente, para utilizarla van a tener que estar registrados en la plataforma, así que si quieren van a tener un link en la descripción, o si no pueden buscar en Google Prime XBT y ya directamente les va a saltar la página. Una vez registrados, lo primero que debemos hacer es depositar nuestro dinero en la plataforma. En este caso lo podemos hacer a través de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC o Copesti. En este caso en particular, lo que más nos conviene depositar va a ser Bitcoin y USDT. Ya más adelante van a ver por qué. Para el depósito, lo único que tienen que hacer es apretar en donde dice depositar, en aquella criptomoneda que les interese. Por ejemplo, en USDT voy a apretar depositar. Y acá lo que van a tener que hacer es elegir la red por la cual se van a transferir esas criptomonedas. En este caso, entre la ERC20 y la BEP20, la que más conviene es la red BEP20, debido a que es mucho más barata y también es hasta más rápida en algunos momentos. Por lo cual seleccionamos la red BNB Smart Chain. Y acá automáticamente les va a saltar la dirección, su wallet, en donde ustedes tienen que enviar USDT a esta dirección. Una vez que ustedes hagan eso, automáticamente ya les va a aparecer acá los activos que depositar. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a hacer copy trading, por lo cual nos vamos a ir a la parte de arriba de la página, en donde dice copy trading. Dentro de la sección copy trading, nosotros ya tenemos a más de 300 traders que podemos copiar. Obviamente, lo que tenemos que hacer ahora es filtrar entre todos estos 300 traders para encontrar a aquel que más se adapte a lo que estamos buscando. Acá tenemos los diferentes filtros que podemos utilizar. Primero que nada, el nombre, por si capaz estamos buscando algún trader en particular y tenemos su nombre, podemos buscarlo acá. Lo segundo es la divisa. Por esto es que es tan importante que piensen en depositar Bitcoin o USDT. Hay algunos traders que, como pueden ver, debajo de su nombre tienen una divisa en particular. Por ejemplo, este primero tiene Bitcoin, el segundo tiene Bitcoin, el octavo tiene USDC, el que podemos ver es número 11, tiene USDT, y así cada trader tiene una criptomoneda diferente debajo de su nombre. Y es que hay traders en los cuales solo vamos a poder depositar Bitcoin y hay traders en los cuales, por ejemplo, solo vamos a poder depositar Ethereum. O sea, para poder copiar a estas personas, yo tengo que depositar aquellas criptomonedas que el trader elija. Por ejemplo, si yo quiero copiar a este trader que se llama MES,
tengo que depositar la criptomoneda USDC. Tengan también en cuenta, por lo tanto, que las pérdidas y las ganancias van a ser en la criptomoneda que ustedes depositen. Si hay un trader que pide depositar Bitcoin, a la hora de ganar ustedes van a ganar Bitcoins y a la hora de perder ustedes van a perder Bitcoin. Luego tenemos el total, que es básicamente la rentabilidad total que ha tenido el inversor desde que empezó a hacer copy trading. O sea, desde que empezó básicamente a dejar que las personas lo copien. Por ejemplo, si yo empezaba a seguir a FRK desde que empezó, desde el primer día a hacer copy trading, ya hubiera obtenido una rentabilidad del 185%. Luego tenemos lo que dice hoy día, que es básicamente la rentabilidad del trader de las últimas 24 horas. Los días activos, que básicamente son los días en los cuales estuvo operando el trader. Obviamente, mientras más alto sea este número, quiere decir que el trader estuvo operando por mucho más tiempo y es un trader mucho más activo. Y por último tenemos los seguidores, que son básicamente las personas que copian a este trader. Por si esto capaz no le es suficiente y quieren ver más detalles sobre estos traders, tan solo tienen que apretar en aquel que más les interese y automáticamente los va a llevar al perfil del inversor, en donde tienen mucha más información detallada. En mi caso personal, ahora voy a elegir 4 traders con diferentes perfiles de riesgo y les voy a mostrar qué métricas voy a tener en cuenta. Primero que nada, yo voy a elegir que la divisa sea Bitcoin. ¿Por qué? Porque básicamente a la hora de depositar, yo deposité Bitcoin, por lo cual solo puedo copiar a traders que utilicen Bitcoin. Por otro lado, también tengan en cuenta que criptomonedas como Bitcoin o USDT suelen tener la mayor cantidad de traders. Así que si eligen criptomonedas que utilicen la gran mayoría de traders, van a poder elegir entre una mayor gama de inversores. Lo segundo es que el total en general desde que empezó a hacer trading sea positivo. No me interesa que sea un 50% positivo ni nada, sino que solo sea positivo. O sea, que el trader sea rentable. Hoy en día no me parece una métrica para nada importante. Días activos sí que podríamos, por ejemplo, elegir que tenga más de 60 días activos, pero en este caso voy a elegir que sea más de 30 días activos. Y por último podríamos elegir los seguidores, pero a mí tampoco me parece una métrica realmente tan importante. En base a estas métricas ya anduve eligiendo diferentes traders, como por ejemplo Boston Dynamics, con el riesgo máximo. Este es el trader que más riesgo tiene en mi portfolio. Tenemos también a De Rossini Bitcoin, que es básicamente un perfil más conservador. Tenemos a NextDai Bitcoin, que básicamente es un perfil un poco menos de riesgo. Y por último elegí a Game Night Volumen 2, que es el inversor que menos riesgo tiene de los 4 que elegí. ¿Qué cosas tuve en cuenta? Bueno, aparte de las que anteriormente les comenté, también tuve en cuenta, por ejemplo, esta cosita que están viendo acá, que básicamente nos muestra, o mejor dicho, nos dice que la persona en cuestión, el trader, nos deja ver las últimas operaciones que hizo. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de abajo de todo, voy a poder ver todo el historial de operaciones que tuvo este trader, lo cual me gusta mucho porque quiere decir que es un trader transparente. Pero no solo esto también es importante, sino que vean, y esto es prácticamente fundamental que lo sepan, no se pueden ir de este video sin saber esto, y es que tienen que averiguar cuál es la reducción máxima. Esto en realidad en inglés se llama lo que es drawdown, y es básicamente el nivel mínimo que ha llegado a estar el portfolio. Básicamente el trader en algún momento tuvo una muy mala racha en donde estuvo hasta un 18% negativo. Esto es importante que se fijen porque hay traders que pueden llegar a estar un 80% negativo y hay otros que como máximo tienen una pérdida máxima de hasta un 5%. Esto no quiere decir que vayas a ganar o no, sino que el riesgo que vos vas a estar dispuesto a aceptar es diferente dependiendo de la reducción máxima. Cuanto más alto sea este número, más riesgo, y cuanto menor sea la reducción máxima, menor riesgo. Una vez que yo ya elegí a mis diferentes traders, voy a darle a donde dice seguir y acá ya me va a saltar el primer cartel que tienen que tener en cuenta. Recuerden que al principio del video yo les comenté que el trader lo que va a ganar es una pequeña comisión. Bueno, en este caso lo que nos comentan es que nosotros vamos a obtener un 60% de las ganancias que generemos. Básicamente, si generamos 100 dólares, nosotros nos vamos a quedar con 60 dólares. La plataforma se va a quedar con 20 dólares y el trader se va a quedar con 20 dólares. Eso ténganlo en cuenta, esto es prácticamente en la mayoría de las plataformas, solo que algunas te cobran más comisión y otras te cobran menos comisión. En este caso le vamos a dar a continúe. Una vez que aceptamos eso, acá oficialmente podemos ya empezar a depositar el dinero que queremos invertir en esta persona.
El mínimo para invertir y para poder copiar son de 20 dólares, que básicamente en lo que es bitcoins en este caso, ya que es la moneda que yo voy a depositar, sería de 0.001 bitcoins. Por lo cual vamos a depositar un 0.001 bitcoins. Acá tenemos una pequeña tarifa de lo que es la entrada, la participación de la ganancia, que es lo que habíamos comentado antes, y otras cosas más. Así que confirmamos, le damos a seguir y automáticamente, como pueden ver, yo ya estoy participando y estoy copiando a esta persona. Ahora lo que voy a hacer es copiar a las otras personas, al igual que hice con esta, y volver a mostrárselos. Y listo, oficialmente acá ya tengo a los 4 traders diferentes, así que oficialmente ya estoy copiando a las 4 personas que buscábamos. Y listo, una vez que ya tenemos a los 4 traders copiados, oficialmente a partir de ahora me voy a desconectar por 7 días, o sea, en una semana. Voy a volver y vamos a ver los resultados que tuvieron estos traders. Hoy es el día 11 de julio, son las 3:52 p.m. horario Argentina. Así que nos estaremos viendo de nuevo el día 18. Y oficialmente el reto se va a terminar el día 26. Así que nos vemos en 7 días. Bueno, oficialmente ya pasaron los primeros 8 días. Como pueden ver acá, es 19 de julio. Nosotros empezamos la estrategia de copy trading el día 11. Por lo tanto, ya pasaron 8 días. Recuerden que son 15 días en total y solo vamos por la mitad del camino. ¿Cuánto rendimiento generamos en estos primeros 8 días? Bueno, la verdad que se van a sorprender como yo lo hice apenas lo vi. Para ver cuánto rendimiento tuvimos, como pueden ver acá ya en la página de Prime XBT, nos vamos a tener que ir a donde dice Copy Trading. Una vez que vamos a Copy Trading, nos vamos a la sección donde dice Portfolios. Y acá tienen los usuarios que estuvimos copiando en estos últimos 8 días. Como pueden ver, la ganancia es positiva y pasaron algunas cosas extrañas. Primero que nada, como pueden ver, la primera persona que copiamos, Gap Knight, tiene una ganancia total del 3.82%, de los cuales de los 20 dólares que pusimos para copiarlos, hoy ya tenemos 24 dólares. De Rossini BTC hemos perdido tan solo 0.2%. Lo cual no es prácticamente nada, y hoy día ya está ganando un poco más. O sea, es un rendimiento bastante estable en donde no hemos ni ganado mucho ni perdido mucho. Pero llegamos a Boston Dine, que directamente se pasó 3 pueblos y nos hizo ganar un 89% de nuestra inversión en 8 días. Como pueden ver acá, si yo entro al perfil de Boston Dine, me va a mostrar cuándo es que hizo este rendimiento. Prácticamente un día después de que nosotros invertimos en esta persona, hizo un 89% de nuestra inversión. A partir de ese momento, la persona no operó nunca más y no hizo nada, pero ya nos dejó una ganancia bastante buena. En caso de que yo quiera sacar parte de esta ganancia, puedo irme acá abajo, donde dice gestiona tus seguidores, y puedo sacar beneficios o capaz también establecer un stop loss. En este caso no lo voy a hacer para ver cuánto puede llegar a ser esta persona los 15 días totales, que es el reto que pusimos, así que no voy a tocar nada, pero en el caso de que a ustedes les pase, deberían hacer eso. Como pueden ver acá abajo a la izquierda me aparece la distribución de beneficios con respecto a lo que ya ganamos. Recuerden que se cobra una pequeña comisión por hacer copy trading y lo que nosotros recibimos es un 60% del beneficio total. O sea, de estos 21 dólares que obtuvimos como beneficio total, vamos a recibir 12 dólares. Hasta ahora, esos son los traders que nosotros actualmente tenemos abierto y que aún estamos copiando. Pero si no recuerdan mal, nosotros copiamos a 4 personas. Hay una persona que se llama NextDiveBitcoin que nos dejó con una pérdida del 24%. ¿Por qué digo que nos dejó? Porque básicamente esta persona cerró su estrategia. O sea, las personas que lo estaban copiando ya automáticamente no lo copian. Como pueden ver, si yo entro al perfil de esta persona, acá está mi beneficio personal, que básicamente me hizo perder aproximadamente un 24%. Y si yo entro específicamente al perfil de esta persona, van a ver que justamente dice la estrategia está cerrada. O sea, ya no lo puedo copiar. Por lo cual, acá ya tenemos una pérdida del 24% de lo que habíamos invertido. Así que tengámoslo en cuenta para los próximos 15 días cuando cerremos la estrategia. Oficialmente ya podemos decir de que tenemos beneficios, pero aún así vamos a dejar la estrategia abierta por los días que faltan, que aún faltan 7 días. Antes de irme les quiero decir una cosa muy importante. Si ustedes están por operar en Prime XBT, recuerden que si
ustedes se van a la sección de margin y se van a la sección en donde dice cuenta, ustedes acá van a tener una parte en donde pueden poner un código promocional. Por poner este código promocional, básicamente a ustedes les van a devolver el 50% de lo que depositen en su cuenta de margen. Por ejemplo, si ustedes ponen acá Inverar y ponen activar, en este caso van a poder activar lo que es esta promoción que les estoy diciendo. En mi caso ya está activada, por lo cual no lo puedo hacer. Pero en el caso de que no lo tengan puesto, lo pueden poner. Una vez ya puesto, ustedes se van a la sección de principal. Y acá, una vez que ustedes ya depositen, lo que tienen que hacer es transferir de su wallet normal a su wallet de margin de comercio. Por ejemplo, si ustedes depositan de $100, transfieren de la cartera normal a la cartera de margin, se les va a devolver automáticamente $50. O sea, de los $100 que habían depositado, van a tener 150 para operar. Obviamente esos $50 no se pueden retirar, pero sí se pueden utilizar para operar y sacar mayores beneficios. Esos beneficios, obviamente, que sí ya se pueden retirar y son totalmente suyos. Aclarando eso, nos vemos dentro de 7 días de nuevo para ver cómo termina esta estrategia de copy trading. Oficialmente ya pasaron 15 días desde que empezamos a hacer copy trading y ya acá en pantalla tenemos los resultados finales. Como pueden ver, acá en pantalla tenemos la plataforma de Prime XBT en donde estuvimos haciendo este copy trading. Y vamos a irnos a la sección de copy trading justamente para ver cuánto rendimiento final conseguimos en estos 15 días. Nos vamos a la sección de portafolio y oficialmente, como pueden ver ahí los números, salimos en positivo, al menos en dos de esas operaciones. Como pueden ver, tenemos una ganancia de un 5% en el primer trader, una pérdida del 11% en el segundo trader, una ganancia del 89% en el tercero y recuerden que hay uno que se fue en donde obtuvimos una pérdida del menos 25% aproximadamente. Vamos a cerrar todas estas operaciones para ver cuánto nos queda de resultado final. Para cerrar una operación, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de estas personas y como pueden ver acá abajo puedo sacar provecho, donde básicamente sacaría un pequeño porcentaje del capital, o directamente le damos a dejar de seguir. Pongo que estoy de acuerdo y acá le damos a confirmar. Una vez que yo hago eso, me redirige a la anterior página y dice que el estado está en cierre. O sea, se está cerrando lo que es la estrategia. Voy a hacer esto con los otros dos y ahora vemos el resultado final. Como pueden ver, acá en pantalla ya cerré todas las operaciones que habíamos hecho con todas las personas y vamos a hacer el conteo final para ver cuánto de lo que invertimos terminamos ganando. Recuerden que invertimos $80 en total, $20 en cada trader, así que ténganlo en cuenta. Para ver cuánto rendimiento me dio cada persona, podemos verlo acá en porcentaje de Bitcoin. Pero si quieren verlo en dólares, lo que tenemos que hacer es seleccionar la operación en cuestión y acá nos va a decir capital liquidado y justamente la cantidad de dólares que recibimos. Como pueden ver, con la primera persona ganamos $2 con un capital de lo que es 22. Con la segunda persona básicamente perdimos lo que fueron $1, por lo cual tenemos $19. Con la tercera persona, que fue la mayor ganancia de todas que tuvimos, ganamos un 89%, o sea, ganamos $39. Y ya por último, la última persona de todas que nos abandonó, lamentablemente, básicamente tuvimos una pérdida de $16. Esto nos da un resultado final de $96, tan solo invirtiendo 80. Esto quiere decir que hicimos un 20% de nuestra inversión tan solo en 15 días. Obviamente que este es un rendimiento altísimo. Realmente conseguir un 20% de tu inversión en solo 2 semanas es una inversión bastante buena. Pero no quiere decir que siempre sea así. Recuerden que este tipo de inversiones, como por ejemplo lo que es el copy trading y los futuros en general, suelen ser inversiones de altísimo riesgo. Obviamente que podemos conseguir este tipo de rendimientos, pero la realidad es normalmente mucho más diferente y solemos tener más pérdidas que ganancias. Por lo cual, si están recién empezando, por favor recuerden eso. Esto es una inversión de altísimo riesgo.
Y lo mejor que pueden hacer para aprender por ustedes mismos, para hacer por ejemplo un 20% en un mes o el rendimiento que ustedes deseen, es realmente estudiar. Si quieren seguir aprendiendo un poco más de todo lo que estuvimos hablando en este directo, de cómo elegir las mejores estrategias, qué es el drawdown, qué es la gestión del riesgo, etcétera, etcétera, les recomiendo seguir con el video que les está apareciendo acá en pantalla para aprender un poco más sobre todo lo que tiene que ver con análisis técnico y trading en general. Por mi parte, me despido con una muy buena ganancia, así que bastante contento, y nos vemos en el siguiente video del canal. Chau.